Sí, buenas tardes a todos y a todas. Yo venía a escuchar una conferencia, a aprender de Isabel, y me han subido aquí. Por lo tanto, ni tengo nada preparado y lo único que puedo serviros un poco de ayuda para aclarar, sobre todo cuando entramos ya un poco en las tripas de todo este asunto, pues bueno, tengo algunos conocimientos porque soy ganadero, productor de leche y conozco un poquitín de estas cosas. Cuando entremos ya a cosas concretas, ¿no? Las cuotas de leche y estas cosas que empieza a preguntarse y la gente, pues ahí empiezan muchos ríos porque hay bastante desconocimiento, como es lógico, porque son cosas muy especializadas, ¿no? Por lo demás, bueno, pues Isabel nos ha puesto muy mal a los americanos y muy bien a nosotros. No somos tan buenos nosotros ni tan malos los americanos, sobre todo a nivel de campo, digamos, a nivel de campesino, de agricultor o ganadero, como queráis llamarlo. Los agricultores y ganaderos americanos han sido víctimas de esto antes que nosotros. Nosotros también somos o estamos siendo víctimas, también tenemos nuestro pequeño o gran pecado, habría que analizarlo, pero no somos ajenos a esto y también en parte nos estamos dejando llevar, o sea, todo habría que leerlo, pero lo cierto es que hay una resistencia muy importante dentro del campo contra todo esto, porque al final realmente lo que nos lleva a este modelo es una agricultura sin campesinos, una agricultura sin agricultores. Va a haber agricultura, no os preocupéis, vais a poder comer durante mucho tiempo. Costará más o costará menos. El problema es qué comida vais a comer y quién la va a producir. Y nosotros, el modelo campesino, vamos a llamarle así, garantizamos una comida, en principio, bastante mejor que la que garantiza un modelo industrializado. Cuando vamos a Estados Unidos y vemos granjas que no os podéis imaginar, pero que pueden tener 100.000 terneros, 100.000 de corte, más que habitantes de Cantabria, imaginad lo que es esto, metido en un recinto, os podéis imaginar que detrás no hay ningún ganadero, ¿eh? No hay ningún señor como los que veis aquí por los prados, aunque estén subidos en su tractor. Detrás hay una industria, hay un capital, y es una industria como otra cualquiera de cualquier otra cosa. Eso genera toda una serie de problemas en el modelo alimentario y en el medio ambiente. No sé cuál de los dos sería más grave, y eso es de lo que nos tenemos que defender. La última vuelta de tuerca en todo este proceso, precisamente, es el KIM. Corrijo un poco a Isabel, dice que este es el comienzo de... No, el KIM creo que es la última, ¿no? Porque todos los tratados de libre comercio que ya están hechos en todo el mundo, ya están, está el NAFTA, está con Canadá y con México, están los acuerdos con el Pacífico, con Perú, están los acuerdos con Brasil, los acuerdos están, está Mercosur, que ya le estamos otra vez recuperando Europa con Sudamérica, o sea, está, porque en el momento que la OMC fracasó, al final pudimos con ella, que a veces se puede, cuando pudimos con ella, toda esta gente cambió su estrategia. Y entonces la estrategia, en vez de ir a un plan global, que casi era místico, porque nos contaban aquello como la gran revolución del mundo, que nos iba a hacer felices a todos a la vez, decidieron que había que trocearlo e ir haciendo relaciones internacionales. Corea-Estados Unidos, Corea-China, países del Mercosur, países... Y todo eso ya está tejido. Somos la última, yo creo, o de las últimas grandes batallas, porque el mercado más potente es el nuestro, Estados Unidos-Europa. Ahí se juega, no sé si será el 50 o el 60 o el 70% de todo el comercio mundial. Pero ya está atado en casi todas partes. Ya está atado porque ha habido menor resistencia. Yo espero que nosotros supongamos mucha, y sé que los americanos van a poner mucha también, sobre todo si sale Donald Trump, que ya ha dicho que se opone al Tratado de Libre Comercio. O sea que ya sabéis a quién toca apoyar. Y bueno, si alguna pregunta os pueda ganar, pues encantado. Bueno, muchas gracias a todos. Daríamos ahora paso al turno de preguntas, que como habíamos dicho antes, lo vamos a articular a través de los papeles estos que sé que Luis ha estado pasando. No sé cuántos hemos conseguido recoger, Luis. Cero para cero. Oye, a mí no me parece que el formato sea más adecuado, ¿eh? No sé si hay tiempo de formular preguntas, redactarlas y plantear en términos de exposición para introducir la propia pregunta. No me parece que sea... No, 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 no,
comentado es precisamente lo que pasó la primera charla. Y claro, es decir, una cosa es una pregunta y una cosa es una disertación del personal de 10 y 15 minutos. Pero claro, eso no es lo que venimos aquí. Lo que venimos es una conferencia, hacerle preguntas a la ponente y pues un minuto suficiente. Pero claro, 10 y 15 minutos pues, es lo que hubo la semana pasada y en la plataforma Cantar el Pueblo Público lo que hicimos es cambiar de formato. Entendemos que es un formato que se puede hacer bien y que deberíamos practicarlo más a menudo. ¿Eh? O acostumbrarnos a que la pregunta fuera de un minuto de reloj. Porque si no, claro, lo que pasó la semana pasada pues fue un poco, yo creo que un poco horrible, ¿no? Como terminó la cosa. Entonces, entendemos que hay que ponerlo en práctica. ¿Eh? Y yo entiendo que a veces cuesta, que yo cuesta porque a veces cuesta escribir. Pero entendemos que puede ser un método. Vamos a probarlo. Si vemos que no sale bien, pues en la tercera charla buscamos un formato nuevo. ¿Eh? Que puede ser a medias, entre hablar y escribir. ¿Eh? Esto es la pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta más? Yo sí. Pues, vamos pasando la sala. No, ¿tú tenés? ¿Pasa un papel, Paco? Dale un y medio para que se apague la pantalla. Bueno, no es una pregunta de subnuestra, sería un comentario a raíz de una imagen que me ha pasado aquí en la que salen varios logos de varias multinacionales, como serían Carrefour, Monsanto y Nestlé, y por el modelo de negocio está orientado a generar beneficios económicos. Los alimentos son mercancías. Es un modelo orientado a la exportación. No pretende alimentar, no pretende acabar con el hambre. Y supongo que lo que quieres es que... Pero claro, cuando salen estos logos de Carrefour, todos estos, entonces yo me pregunto, ¿de Carrefour no ha salido a mí? Y claro, yo también sabía por otras reuniones que está metiendo también hasta arriba. Por eso la comunicaron. No, más. ¿Quieres que comenten sobre Carrefour y otro más que haya? ¿Qué opináis? Para los que no hayáis oído, dice que como hay aquí algunos logos de algunas empresas, como por ejemplo Carrefour, que entrarían en la parte de la producción sino de la distribución, y que no se han comentado, pues lo que quieren es que comenten el papel también de estas empresas en todo este tema. ¿Qué opináis? Vamos, pues la opinión también de ellos. ¿Qué hacemos? ¿Leemos las primero o que las vayan? Como quieras, o vas contestando como tú quieras. ¿Se queda el móvil? No, es que no he tenido que apoyar para apuntarlo todo. Venga, gracias. Por supuesto, Carrefour es la otra punta del eslabón. En la diapositiva hablaba de las empresas semilleras y de plaguicidas, porque quería contar lo de los límites a los pesticidas y estas cosas. Y al otro extremo de la cadena alimentaria están las grandes distribuidoras. Y hay una gran distribuidora en Estados Unidos, que es la segunda mayor empresa del mundo, y Carrefour sería la segunda o la tercera compañía de distribución de alimentos. Y por supuesto que es una de las grandes responsables e impulsoras de este modelo de agroindustrial de alimentación. Pues quería preguntarlo porque como yo lo había oído en otro sitio. Sí, sí, sí. Es una de las grandes, grandes, grandes. La NES de todo esto. Esto es un tema de multinacionales o transnacionales. O sea, el tendero de ahí abajo no puede hacer nada. Ni el ganadero que ordeña 50 vacas tiene nada que decir en toda esta historia. Entonces es lógico que todas estas grandes empresas que están muy entramadas pues hayan tejido su red y son los que están defendiendo eso, ¿no? Lo que pasa es que yo lo tengo muy claro porque el modelo que ahora mismo hay de distribución está viendo un cambio, al menos en Europa, importante. No sé lo que pasará de futuro, pero está viendo cambios importantes. Por ejemplo, la parte de producción ecológica está creciendo enormemente. Otra cosa es que se intente, por parte de ellos mismos, extraer de lo que representa en sí mismo, por ejemplo, la producción ecológica y llevarla a otro sitio. Y al final también hay producción ecológica multinacional o transnacional. Y entonces, en vez de echar glifosato al maíz o yo qué sé, pues le echamos otro producto que le sacamos de no sé qué escarabajo de la India y tal, y se monta así la película y te venden igual el producto a con el productor
te venden ese producto que es estupendo, pero es ecológico porque tiene un sello, tal. Digamos que la agroecología intenta huir de todo este tipo de mercadeo, ¿no? Pero claro, todo lo que busques transnacional que busques, transnacional que está implicada aquí dentro, ¿no? Curiosamente, pues puedes hacer la siguiente pregunta que es curiosa respecto a esto. La siguiente pregunta sería, conociendo los efectos perversos del TTIP, ¿por qué se escucha a responsables de pequeñas organizaciones empresariales alabar las posibilidades de negocio de este tratado? Perdón. Sí. He formulado yo la pregunta. Me refiero a los últimos, por establecer un periodo, 6 meses, no estamos hablando de la COE y de las grandes, sino en las cadenas, sobre todo en radio, más que las grandes cadenas de televisión, declaraciones, inclusive en la prensa, de pequeñas organizaciones empresariales, en todas las franjas horarias, en todas las cadenas de radio y en casi todos los medios de comunicación gráfica. No te sabría responder a lo que está ocurriendo. Lo único que se me ocurre es que sea una estrategia intencionada de captar gente y de dar una imagen diferente de ti. Pero que ellos son los primeros afectados. Ya, pero posiblemente o lo desconocen o no son conscientes de ellos. Sí, sí, yo creo que son los primeros afectados, lógicamente. Yo no diría, es que estamos partiendo también de un principio, que aquí todo el mundo está afectado. No, esto es un gran negocio para mucha gente, incluidos pequeñas empresas. Por ejemplo, los vendedores de anchoas de Cantabria, los fábricas de anchoas, esto es aparentemente tiene una pinta estupenda. Aparentemente, igual que tiene una pinta magnífica para los vendedores de jamón, de Serrano, de tal. Lógicamente, ¿cuánto han peleado los del jamón para poder introducirse en Estados Unidos o en China ahora? Se están peleando, y además me parece muy razonable, igual que me parece muy bien que los de Bejes pudieran llevar un queso a Estados Unidos. Si os recordáis la batalla famosa de la Confederación Paysan, cuando apareció José Bové, cuando desmontaron aquel McDonald's en su pueblo, fue porque Estados Unidos, como respuesta a lo que Europa estaba limitando, prohibió la entrada de queso de Roquefort en Estados Unidos. A mí me parece muy bien que los americanos puedan tomar Roquefort. Y a mí me gusta tomar un Rioja o una manzanilla de Cádiz. Me parece normal que viaje, porque si la tomo en Cádiz es mejor. Pero esas cosas, el problema es que aquí lo que estamos moviendo son las grandes masas de producto alimenticio, ¿no? Estamos moviendo la soja, el cereal, la carne, la leche en polvo, la mantequilla, que son el gran volumen. Todas las cosas pequeñitas, que son productos excelentes, pues qué sé yo, si habrá en California, habrá un vino que sea muy sabroso, harán un producto. Eso que estas pequeñas empresas, supongo yo, que están viendo el negocio, les parecerá muy aceptable. Y a mí también me parece aceptable poder tomarme un producto por de Brasil, que sea estupendo, no sé, que hagan en Argentina, o viceversa. El problema aquí, o lo que se mueve aquí, es una gran maquinaria del producto, el bruto alimenticio, ¿no? Y todo lo que saben, todo lo que lleva aparejado, ¿no? El paquete tecnológico que lleva cada una de las producciones alimenticias, ¿no? Por ejemplo, el trigo ahora, que sepáis que casi todo el mundo ya se seca con glifosato. Se fumiga 15 días antes o 20 de hacer la cosecha. Se fumiga con herbicida para matar. Mata la planta y entonces el nivel de materia seca que lleva el grano es el adecuado siempre. Y no hay problemas, que a veces los hay, cuando el clima no acompaña a la hora de hacer la cosecha. Y aparentemente mejora la calidad, quita problemas de hongos, de cosas en el almacenamiento y tratamiento de todo esto. Pero ahí está el glifosato. Que ese, como dice el CODEX, que es no sé cuánto, nos podemos beber todos los días, pues vale. Pero ahí está, ¿no? Es cambiar problemas. Es lo que suele hacer muy a menudo la ciencia y la tecnología, va cambiando problemas. O sea, solucionan este, estropean y así vamos viviendo. Pero yo creo que el pequeño está viendo esas cosas. El pequeño industrial, el pequeño, los que lo ven, claro, los que pueden, o su negocio es la exportación.
Pero no, tontos no creo que sean nadie. ¿Prometéis que os haces un minuto? ¿Prometéis que es un minuto nada más? Si alguien quiere preguntar. Sí, yo entiendo que a la gente nos puede costar a lo mejor escribir una pregunta, ¿no? Pero si nos comprometemos realmente que sea un minuto, es un minuto. ¿Vale? No 10 minutos o 15. Pues tampoco te sé preguntas. Pequeñito de denominaciones de origen, entonces las que tienen ese listado se podrán mantener y las demás no se pueden mantener. En Estados Unidos lo que dice es que no es científico lo de las denominaciones de origen, de cómo distingues algo por el origen. Si tú eso lo puedes fabricar en otro lugar, de la misma manera, ¿en qué sentido tiene? Y no lo hago. Servimos a nuestra historia, ¿no? Estados Unidos lo que protege son la marca comercial, McDonald's, la hamburguesa McDonald's, o el pollo es el chicken no sé qué, o eso es lo que Estados Unidos, pero depende de su historia. Estados Unidos somos nosotros que nos fuimos allí, quitamos a los indios y nos pusimos a tal, pero la denominación de origen de un Rioja pues puede tener 800 años, ellos no tienen esa historia. Un vejez vendrá a ver de cuándo. Aquí por eso lo hemos decidido, a ellos esa parte no les interesa. Y lo que estratégicamente buscan también, si pueden producir el jabugo, lo pueden producir allí, lo intentan lógicamente y no se lo traen. Pero bueno, ha habido movimientos desde aquí. Yo recuerdo, no hace tantos años, la denominación, o sea, la carne de rubia gallega, hubo un proceso, un proyecto apoyado por el gobierno de Galicia, que pretendía que la rubia gallega se pudiera producir en Brasil a través de un empresario que era gallego, lógicamente, que llevaba allí la rubia gallega y la hacía allí y quería que entrase en la denominación de origen. O sea que el dinero da para esto y para más. Entonces todo eso... ¿Has preguntado un minuto? Sí. Yo en cualquier caso, por si hay... coincidencia con lo que planteo. ¿Sí? ¿Vosotros creéis que esto realmente es un problema del PIB o es un problema del modelo económico que se tiene? ¿Vosotros creéis que el TTIP es realmente el mal o es el modelo económico que se está imponiendo a nivel global? En definitiva, uno es consecuencia de ese modelo. Es decir, esto sí es seguir desarrollando. Porque coincidéis o qué pensáis sobre la política agraria comunitaria, que ha tenido una andanada como duda y que lo único que ha parado precisamente han sido los ganaderos y los agricultores franceses, que le han hecho muchos cojones y han parado esa política de ataque a la PAC. Sí, generalmente así, generalmente Francia en esos aspectos, pero ¿qué pensáis respecto a eso? Y luego, yo creo que las multinacionales y eso, en realidad no tienen miedo a los estados. A los que tienen miedo es a los mercados y a los consumidores. Porque en definitiva, en función de lo que hagamos nosotros como ciudadanos y como consumidores, ellos optarán por una vía o por otra. ¿Vosotros creéis que los estados, las políticas pueden cambiar eso? ¿O somos los ciudadanos responsables, conscientes de que podemos votar a una opción o a otra, que vaya en un sentido o en otro, y que además como consumidores seamos exigentes con determinados criterios y parámetros de garantía, de calidad, de todo que pueda ser, que vaya en función del medio ambiente y de la propia salud? ¿Vosotros creéis que eso es algo que tenemos que tener en consideración o simplemente tenemos que ir
ahí contra el TTIP. Pues si el problema es el TTIP o el modelo, desde luego para mí el problema es el modelo. Si el TTIP es una herramienta más de un modelo globalizador y de un capitalismo que cada vez va a más, y el TTIP es un elemento más de ese modelo, y el problema es el modelo, por supuesto. Lo de los consumidores y demás, no sé si lo he terminado de entender. Yo creo que consumidores podemos hacer muchas cosas. Pero a mí siempre me ha preocupado mucho el poner mucho peso en cambiar las cosas mediante el consumo. Y creo que la movilización y el que la ciudadanía en la calle exija a sus políticos que no se vendan a las transnacionales y que no favorezcan solo y únicamente los intereses del capital, es lo único que realmente puede cambiar las cosas. Y yo creo que es lo que hay que hacer. Que también hay que hacerlo de los consumidores, ¿eh? Porque también no comprando determinadas cosas y en determinados lugares y optando por otras opciones de consumo, también podemos mover muchas cosas. Pero que es fundamental estar en la calle y exigir a los políticos responsabilidades. Y no se dejando, ¿eh? Casi son tres preguntas. Yo lo resumiría: el TTIP no es más que ir al notario de este modelo. Simplemente lo que quieren es, ya lo rematamos, lo firmamos y queda instituido hasta las últimas consecuencias. Pero estoy de acuerdo, el problema viene de muy atrás y va evolucionando, ¿no? Respecto a las partes de los consumidores, yo estoy de acuerdo con Isabel. Los consumidores, primero, no se les puede responsabilizar, no se nos puede responsabilizar de esto, porque no tenemos capacidad para enfrentarnos a esta situación, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo ahí a Emma. ¿Qué coño le vas a explicar a un consumidor lo que es el perfil de ácidos grasos de la leche o de la carne? Para que entienda que son carbohidratos saludables, todo eso no se lo puedes explicar, porque tampoco le puedes explicar la importancia que tiene el carburador del coche de no sé qué, ¿eh? O el gas del frigorífico de no sé cuánto, o si la pastilla que va a tomar para... no es capaz el consumidor, ninguno somos capaces de eso. Se supone que vivimos en una sociedad que nos garantiza que lo que tenemos a disposición es razonable, es sano, es bueno, y bueno para toda la sociedad, porque hay un garante de todo eso que debe ser el Estado y la propia sociedad civil en sí misma, ¿no? Y por último, respecto al tema de la PAC, los franceses sí les suelen echar lo que dices, pero no la han parado. La PAC sigue con todo su camino, y la PAC, tal cual está diseñada, es la antesala de todo esto. La PAC, ya en las últimas, desde la Agenda 2000, lo que han ido es adaptando la agricultura europea a esta, ir al notario la agricultura europea con el TIP, pero ya estamos perfectamente adaptados. La prueba en Cantabria, por ejemplo, es el tema de las cuotas lácteas. Se suprimen las cuotas porque las cuotas eran un corset, era una contingentación de la producción. Se suprime, se liberaliza absolutamente, y a partir de ahora cada ganadero es libre de producir. Aquí se nos puede colocar un ganadero, juntar 10.000 vacas en el valle de no sé dónde, si lo consigue, y pondrá 10.000 vacas y ya está, y se quedará con todo el pueblo. Eso es perfectamente viable y no va a haber, en estos momentos no hay nadie que le impida, salvo medidas sobre la de medio ambiente. Pero la PAC, efectivamente, la PAC es la antesala, y no la han parado los franceses, ya les gustaría. Desde luego suelen aportar las mejores ideas, eso es verdad, ¿eh? Ahora mismo, por cierto, ya acaban de presentar las propuestas para la reforma siguiente del 2020. Lo han presentado hace 4 o 5 días. Y el discurso es fantástico. Veremos a ver, cuando lleguemos al 2020, todos los recortes que le han hecho. Ahora los de 2 minutos.
Sabéis, porque algo habéis oído en el tema de leche en Cantabria, Cantabria, toda España, toda Europa, es un desastre, se ha hundido absolutamente el mercado. Ha sacado Isabel una diapositiva muy interesante que venían los flujos de comercio y venía un flujo muy grande que era Estados Unidos, muy largo y muy gordo, y venía otro que era igual de gordo, aunque no sé si os habéis fijado, que era el de Rusia. De Europa hacia afuera. Bien, si os fijáis, el verde, el de Estados Unidos es muy largo porque está muy lejos, el de Rusia es casi tan grande como el otro. Con ese cambio. ¿Veis? Bueno, pues ese tan gordo en Europa es ese acortado. Para rematar la operación, además de que nos liberalizamos con la PAC, Rusia cortó todo eso, fijaros todo lo que es. Ahí va la leche en polvo, va la carne de vacuno, va la carne de cerdo, va la fruta y hortaliza de toda Europa, en particular la nuestra, y está haciendo un daño terrorífico y está desarmando todo el mercado agrario europeo, porque Rusia era muy importante, porque a Estados Unidos habéis visto que va más vino y otras, mermú, no sé qué, otras cosas, y ahí hay un gran problema. Pero lo complicado es todo esto. En Cantabria ahora mismo hay un grave problema con la leche, excedentes por todas partes. Cantabria está inundada en leche, además somos una comunidad pequeña, tenemos una proporción de leche gigantesca que nunca nos podemos vender. Entonces se está pagando la leche incluso a 15 céntimos a los ganaderos, a algunos no se les recoge directamente y hay toda clase de excusas de las calidades, ¿no? Que si la leche está, que si no sé qué. Bueno, pues ahora mismo el mercado de leche ecológica en España y en Cantabria hay una demanda enorme de leche ecológica. Yo hago producción de leche ecológica y en esta situación de que al ganadero le dejan de recoger, a mí me llama la empresa el otro día, esto ha sido ayer, que qué pasa, que le estoy vendiendo menos este mes que el mes del año anterior y mi contrato dice que le tengo que vender 14.000 y solo tengo 10.000. Digo, pues mira, mis vacas han dado 10.000, no tengo 14.000, ¿entendéis? La queja de la empresa por un producto que tiene demanda en el mercado. Bueno, pues a pesar de esto, yo que se supone que tengo detrás, bueno, no se supone, tengo detrás a muchos ganaderos, miles, que además me conocen, que hablo con ellos, que les propongo cambiar su producción, lo cual no se hace de hoy para mañana y tiene sus complicaciones, no tantas. Bueno, pues no hay manera de conseguir. Hemos conseguido en esta tanda, creo que se han apuntado al CRAE, al Consejo Regulador para Leche Ecológica, pues no sé si llegan a 7 ganaderos. Somos 5, llevamos 5 ganaderos produciendo leche ecológica 7 años, cobrando el doble de lo que cobra un ganadero convencional, y podrían encantarme perfectamente 3 o 400 ganaderos con facilidad, podrían producir leche ecológica, esperemos que no, porque ahogarían el mercado y también se hundiría, pero no hay forma de llevarles a esa situación. Y me diréis, bueno, ¿y por qué? Pues no, sería un análisis sociológico o psicológico que no me atrevo a hacer, pero no hay forma de llevar. Y la empresa, hay ahora mismo empresas. Ya hace 3 días me llamó el buen pastor que tiene abierto un contrato en un supermercado a partir de enero y que necesita no sé cuántos litros. Y digo, pues no sé los que te podemos dar.
Pero los cinco que estamos ya tenemos el contrato cerrado, porque la empresa nos paga y muy bien. Ya os digo, el doble de lo que pagan a un ganadero medio de Cantabria. Bueno, pues no hay forma de traernos 20 en 1.400, 1.300, que somos, parecería fácil, ¿no? Decir, joder, mira, te cobras el doble, bueno, pues ya veis, pues, bueno, pues la vida del mundo es muy difícil. Las cosas son muy difíciles, siempre son muy difíciles. Los humanos somos muy difíciles. Y vivimos muy poco de la vida. Cuando aprendemos ya, se nos acabó. Ahora quedan unos 1.200, 1.300, ¿no?
leche y de carne más. Bueno, y entonces, me refiero en el conjunto de Europa, solamente Rumanía ha perdido 5,7, lo comentaba el Le Monde Diplomatique, digo, eso por citar la fuente. ¿Qué se va a hacer con esa gente? Y en el caso de España, pues está sucediendo lo mismo, ¿qué se va a hacer con esa gente si los gobiernos tienen algún remedio o han buscado pues, alguna alternativa a esta gente que se está marchando? ¿O les han buscado un trabajo? ¿O simplemente les dejan como está pasando aquí, con los rusanos, con el carrito recogiendo la chatarra? No me temo que los gobiernos y esa gente les importan un poco. Que buscar alternativas reales me temo, pero no conozco el tema a fondo. Por contestarle, porque la pregunta es remota, yo no sé la situación de Rumanía, no la conozco apenas, pero sí un par de cosas que sí os puede interesar. El anterior comisario de Agricultura Europeo era rumano. Y sorprendentemente, bueno, sí, sorprendentemente en aquel momento la posición nuestra de COA como sindicato cara a la PAC era que esas ayudas, las ayudas que se iban a dar, que son una cantidad enorme de dinero, el presupuesto, 1 billón de euros todos los años, el planteamiento era que se diera por activo agrario, mano de obra. Ese fue el planteamiento y no nos sorprende que el rumano le pareció estupendo y era la primera posición que nos planteó. A nosotros particularmente, esa es lo que vamos a defender, la PAC. Naturalmente, me duró 10 o 15 minutos. A la siguiente, el próximo papel que ya salió, ya era adaptable, ¿no? Al final era el terrateniente, ¿no? Entonces, eso cambió radicalmente. Pero la idea del primer comisario, eso, pero bueno, el primer comisario puede ser un tío magnífico, maravilloso, y la mecanía, el mecanismo de Europa, pues se puede absorber, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Rumanía y otros países del este? Lo que pasa es que Rumanía tiene unas circunstancias particulares, de lo poquito que yo sé, respecto a los demás países del este se instauró más el modelo cooperativo, más explotación del Estado y todo esto, y en Rumanía debió mantenerse un modelo campesino de agricultura, por eso hay tantos millones. Si lo trasladamos a lo que nos pasó en España, cuando entramos en Europa, pues puede ser muy parecida la situación. Cuando nosotros entramos, yo me acuerdo que el gobierno, cuando entró Solves, el ministro de Agricultura, que le puso Felipe González para arreglar el tema de las cuotas, porque no había forma de cumplirlas en España, cuando le metió Solves, me acuerdo que su planteamiento era que había que reducir en los activos de trabajadores en España del 25%, que eran los puestos de trabajo que España tenía, los tenía el 25% del sector agrario. 25, uno de cada cuatro trabajaba el campo. Y el gran proyecto era llegar al 12,5. Es el discurso de Solves cuando queremos llegar al 12,5. Bueno, pues se pasaron de frenada, Felipe González lo dejó en el 7. Y en estos momentos no llegamos al 4, somos el 3 y pico. Entonces, esto es lo que les va a pasar a los mismos. Lo que dices, cuando había ganaderos, había más, había 30.000 explotaciones en Cantabria. Gente, campesinos genuinos y auténticos, con su terruño y un poquitín que trabajaban, pues fueron, la edad les fue llevando, dice Europa esto lo hace más suavemente y lo hace con mucho dinero. Son las ayudas de la PAC. Entonces nos va dando dinero y aunque se repartan mal, pues digamos a la masa de pobres, pues nos da una cantidad, bueno, pues te da 5, 8 mil euros o 10 mil, que es la media en España de PAC, aunque se habla mucho de tal, por agricultor son 5 mil euros. O sea, no es para tirar puentes, lo que pasa es que hay quien cobra pues 2 millones, ¿no? Pero esa es la media. Entonces, esa gente, pues lo que va haciendo el señor de un pueblo que tiene va, pues se va acercando a la jubilación, no cambia de producción, no sé qué, y si cobra de PAC 10.000 euros o 15, pues eso es por lo que vive, y alguna vaca que pueda mal vender y tal, y va desapareciendo, ¿no? O sea, en el año 90 había en Cantabria 9.000 productores de leche, y ahora mismo pues somos 1.300. Pues se va mermando, pero con guante de seda en Europa. Estados Unidos no fue mano de hierro y la taparon con guante. Aquí ha sido así y en el momento el camino sigue. Y en Rumanía pues les pasará lo mismo. Los 5 millones se quedarán en X años en 300.000 o 400. O sea. Y como la productividad agrícola ha crecido enormemente, pues no hay problema en la parte económica.
¿Os parece si vamos cerrando? Antes de despedirnos, quería recordaros otras dos convocatorias. La primera sería la siguiente sesión de este ciclo de charlas, que antes no lo he dicho, pero nos organiza la plataforma Porro Público. La siguiente no será aquí, sino que será en torno a la Vega, en Encima, que está cerca de la Lechera. Será el jueves 16 de junio a las 7, vendrá Fox Pérez para hablar de la relación del TTIP con la energía, en concreto con el fracking. Se titula Fracking, Energía y TTIP. Y la otra convocatoria, que algunos ya habrán hecho llegar este papel que da más información sobre ello, es una concentración que se ha convocado a nivel global con motivo del asesinato de Berta Cáceres. La convocatoria es el miércoles 15 de junio a las 7 y media en Peñagosa, que es donde está aquí el consulado de Honduras. Bueno, para los que no lo sepan, Berta Cáceres es una activista que estaba luchando contra la construcción de una represa que se llamaba Guazarga. Fue asesinada. En este caso ha tenido una repercusión muy importante porque era una persona con mucha notoriedad a nivel internacional, pero lamentablemente no es un caso aislado porque en América Latina hay muchísimos casos todos los años de activistas que sufren la represión y ya como hasta este punto a ser asesinados por la actividad que realizan. Y bueno, en este caso lo que vamos a hacer es esta concentración frente al consulado de Honduras para pedir que se investigue adecuadamente qué es lo que sucedió con esta mujer y para pedir que se pare definitivamente el proyecto de Aguazarga. Bueno, será el miércoles 15 de junio a las 7 y media y la otra charla el jueves 16 a las 7 en el Cima de Santander. ¿Las charlas serían clases a Honduras por la ESA en algún sitio a los que no podemos asistir a todos? Sí, se cuelgan en Facebook, hay una página que es la de Plataforma Catalana por Públicos sin Recortes, entonces los vídeos se suben allí. Bueno, pues muchas gracias por asistir, que tengáis un buen día y hasta otra.